varios compañeros plantearon antes, nuestra principal tarea hasta el 25 de octubre 28. Es garantizar que Scioli gane la elección, porque es nuestro candidato sin duda alguna. Yo quiero referirme a las discusiones a partir, sí, del 26, 27, 28 de octubre, y que son las discusiones sobre aquellos núcleos políticos duros que permitirán asegurar la continuidad del proyecto nacional que estamos atravesando, es decir, del proyecto nacional de desarrollo inclusivo, que es el proyecto nacional kirchnerista. Hubo compañeros que antes se refirieron a algunas de esas políticas. Guillermo habló de nuestra posición en relaciones exteriores, de ese concepto importante que las divisas son propiedad de la nación y de que las divisas no son propiedad del que agarra 100 pesos y cree que con eso tiene derecho a exigir 10 dólares. Pelín nombró otras políticas. Yo, en la semana en que el país festejó el lanzamiento del ARSAT 2, quiero hablar de las políticas tecnológicas una vez más, o de lo que Varsavsky llamaba los estilos tecnológicos. Los estilos tecnológicos que no pueden estar apartados del proyecto nacional, es decir, los estilos tecnológicos como los estilos políticos en diferentes campos, son una parte constitutiva del proyecto nacional. Aparte de festejar el lanzamiento del ARSAT 2 y de tener un satélite de comunicaciones nuevo, ¿qué estilo tecnológico podemos identificar en el ARSAT 2? Hubo una empresa nacional, ARSAT, a la que el gobierno le encargó una misión, que es desarrollar las comunicaciones satelitales en la Argentina. Y hasta ahí, hasta la misión de desarrollar las comunicaciones satelitales en la Argentina, yo creo que estaríamos de acuerdo con los neoliberales, estaríamos de acuerdo con los desarrollistas, léase desarrollistas tipo frondicistas, estaríamos en acuerdo con un montón de gente. Ahora bien, ¿cómo se desarrolló ese desarrollo satelital argentino? ARSAT le encargó a otra empresa nacional, que es INVAT, la ingeniería, el diseño y la construcción de un satélite. Y ahí diferimos fuertemente con lo que hubiese hecho, por ejemplo, el proyecto neoliberal, la derecha, que hubiesen comprado o alquilado en un satélite extranjero. ¿Por qué es importante que INVAT se haya convertido en el diseñador? Y cuando digo diseño, quiero subrayarlo, porque el que diseña es dueño de la tecnología, y el que es dueño de la tecnología puede seguir profundizándola, cambiándola, adaptándola, produciendo repuestos, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante que INVAP entonces haya sido el ingeniero principal, el arquitecto del proyecto ARSAT? Porque se desarrolló mediante un clúster de institutos de investigación universitarios y el CONICET, y de pymes, muchas de ellas de base tecnológica. Entonces tenemos los dos estilos tecnológicos confrontando. Un estilo tecnológico que es el del proyecto nacional que nosotros apoyamos, que para hacer un desarrollo de alta tecnología recurre a un clúster de instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y pymes, frente a la otra posibilidad, que es desarrollar esto comprando un satélite o alquilándolo. Y esto no es único del campo satelital. La semana pasada terminó esta exposición de la industria de defensa, que se llamó Defensa de la Industria, en donde la mayor parte de las industrias que producen, y acá vamos a hacer un paréntesis, yo iba a decir que producen elementos de defensa, pero todas las tecnologías militares hoy son tecnologías duales, porque el que produce un avión de entrenamiento, el que produce un avión que, además de ser un avión de entrenamiento, si se lo equipa con lanzamisiles, es un avión para realizar tareas de defensa del territorio nacional. Esa misma tecnología de avión sirve para desarrollar
aviones de transporte. Y así comienza el desarrollo de la aviación brasileña, y así comienza el desarrollo del Bandeirante, que es un avión de transporte chico, pero que es el avión de transporte que hoy podemos tomar si nosotros vamos de una ciudad a otra en Estados Unidos compitiendo contra los aviones de Volvo. Entonces, esa industria de defensa que desarrolla aviones, que recuperó Tandanor, para los que tienen memoria, el viejo astillero que estaba en el puerto, en Puerto Nuevo, que en los 70 incorporó el Syncrolift, que es un aparato para cuando un barco entra en dique seco, lo levanta, sacan el agua, lo arreglan, lo baja, entra en el agua y se va, que recuperó el Syncrolift. Y el proyecto anterior a la recuperación de Tandanor, era convertir el astillero en un predio ferial. Es decir, se iba a usar el lugar del astillero para hacer ferias de exposiciones, porque total, no hacíamos más barcos en la Argentina. De hecho, la Universidad de Buenos Aires había cerrado la carrera de Ingeniería Naval, que volvió a abrir hace pocos años. ¿Pero qué era lo particular de la exposición de defensa para la industria? Lo particular era empresas estatales desarrollando estas tecnologías duales y apoyándose en un clúster, en un conglomerado de institutos de investigación del sistema científico nacional y en pymes. Nuevamente, no era un lugar donde las corporaciones intervenían, sino que intervenían las pymes y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Y entonces, este estilo tecnológico, que también podría citar el estilo tecnológico con que la Comisión Nacional de Energía Atómica terminó Atucha 2, en donde está la empresa nacional NASA, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, donde están las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y donde están las pymes trabajando en estos temas de alta tecnología. Y podría, mirándola a Ana María, citar también a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, donde el proyecto de desarrollo del lanzador satelital se está apoyando sobre instituciones. Por ejemplo, es vital en este proyecto el laboratorio GEMA, Grupo de Ensayos de Materiales y Aplicaciones de la Universidad de La Plata. Ustedes habrán visto al actual decano de la Facultad de Ingeniería de La Plata, Marcos Actis, en muchos reportajes por televisión, porque la Universidad de La Plata está jugando un rol fundamental en el desarrollo del Tronador 2 y una cantidad importante de pymes de base tecnológica. Ahora bien, nosotros este estilo tecnológico tan ligado al Proyecto Nacional de Desarrollo Inclusivo lo tenemos que poder expandir a otras áreas donde todavía no está. Y hay un área que me preocupa particularmente, que es el área de la minería. En el área de la minería este proyecto nacional no está desarrollándose. ¿Qué es lo que está pasando en el área de la minería? Bueno, hay, y acá tengo que nuevamente agradecerle a Ana María por haberme pasado el paper de un geólogo argentino de primera línea, que es Víctor Ramos. Es decir, hoy no hay minería en el estilo de que veíamos en las películas del lejano oeste, de cavar galerías, ir con el pico y la pala, que no dejaba de ser peligrosa, pero el peligro era para los tipos que bajaban a la mina. Esa minería que sigue en desarrollo en algunos lugares en donde quedan metales de alta ley todavía para ser extraídos, esa minería causa todos los años cantidad de accidentes. En China muere gente, hace poco, algunos años, tuvimos el accidente en Chile, etcétera, etcétera. Pero esa minería hoy en la Argentina no es factible, porque ya no nos queda ese tipo de mineral de alta ley en que se puede ir a buscarlo. Hoy, cuando hablamos de minería, hablamos de minería cielo abierto y hablamos de minería de megaminería, es decir, en grandes cantidades, removiendo grandes cantidades de material. ¿Qué es lo que pasa en la minería hoy en la Argentina? Hay minería cielo abierto, hay megaminería, pero está el pedacito que es remover la montaña, remover el lugar y llevarse el material. No se formó cadena productiva ni aguas arriba, es decir, no producimos
la maquinaria necesaria para extraer el mineral, ni se formó cadena productiva aguas abajo, es decir, no refinamos el mineral, no producimos con el mineral que extraemos elementos, por ejemplo, cables, si extraemos cobre, diferentes artículos, es decir, no estamos procesando el mineral, estamos exportando las piedras. Las pymes argentinas no están trabajando en esto, solamente están trabajando las grandes corporaciones como la Barrick. Y nuevamente ahí necesitamos este estilo tecnológico, porque yo pienso que así como tenemos a yacimientos petrolíferos fiscales para garantizar la producción petrolera al servicio de las necesidades nacionales, ¿por qué no tener un yacimiento minerífero fiscales para asegurarnos que sea el Estado el que controla, la producción minera, asegurándose de que la producción minera no es, y haciendo una extrapolación libre de Atahualpa Yupanqui, que las vaquitas son ajenas y las penas son de nosotros, que no nos quedemos solamente nosotros con el cianuro vertido, que no nos quedemos nosotros solamente con el accidente de la Barrick, que no es tan simple, que no nos quedemos solamente nosotros con las montañas cortadas, porque si vamos a afrontar esos riesgos, y es un debate que tenemos que dar, yo creo que esos riesgos los tenemos que afrontar, los tenemos que afrontar controladamente, los tenemos que afrontar de forma tal de que los estemos afrontando usando todas las medidas de seguridad necesarias, aunque sean caros, porque nosotros ahí no podemos poner por sobre la seguridad de la población las ganancias de una corporación. Si vamos a afrontar eso, tiene que ser el Estado Nacional el que esté guiando la operación. Y si vamos a afrontar eso, tenemos que asegurarnos que esa minería sirva para desarrollar industrialmente a la Argentina y para crear puestos de trabajo. Y de ninguna forma puede ser algo tan distante del estilo tecnológico de nuestro proyecto nacional como una minería en que viene una gran corporación con sus máquinas, corta la montaña, saca las piedras y se las lleva para procesarlas en ese lugar. Esa minería no es aceptable. Entonces, yo lo que creo es que a partir nuevamente del 26, 27, 28 de octubre, el debate que nosotros tenemos que dar es el debate sobre aquellas políticas que son centrales para garantizar la política de desarrollo inclusivo. Gracias. Bravo.